tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Golf a través de la televisión para que puedan tener ustedes toda la actividad golfística de lo que ha pasado en un nuevo fin de semana. Una actividad de fin de semana que, como lo habíamos anticipado el lunes pasado, un fin de semana raro, ¿no? Porque siendo feriado el lunes, hay actividad en las tres canchas, pero lo que pasa es que como no hubo actividad por el Día del Padre, donde Paligüe por las dudas había puesto la planilla, pero este año, al igual que el año pasado, no ha habido torneo, estaba programado, así que la actividad quedó supeditada a lo del sábado y a lo del lunes, aprovechando el feriado. Por supuesto que tenemos toda la cobertura de lo que ha pasado en un fin de semana, fundamentalmente nuevamente con helada y lluvioso y bastante feíto, ¿no? Se vienen los fines de semana bravos para jugar al golf. Primero quiero recordarles la posibilidad de ver este programa a partir de mañana en todo lo que tiene que ver en la única web de Bahía Blanca que hay de golf, nuestra propia web, www.todogolftv.com.ar. Allí van a poder tener, además de nuestro programa a partir del martes, toda la información diaria de lo que esté pasando en Bahía Blanca, en el país y en el mundo. Y además, vamos a tener una gran cobertura, de lo cual vamos a estar hablando en un ratito, con un fin de semana que se viene cargadísimo de actividad, no solamente golfística, sino también protocolar, porque se viene la Asamblea de la Federación Regional del Sur. Y por supuesto, las cámaras de Todo Golf estarán en Sierra de la Ventana el próximo fin de semana. Pero de eso estaremos hablando en un ratito. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con algo que generalmente tenemos habitualmente aquí y que tiene que ver con las reglas, algo que nosotros defendemos mucho. El otro día un golfista me dice, ¿pero ustedes graban con Sabini todas las semanas? Por supuesto que sí. La idea es grabar con Sabini todas las semanas porque justamente el objetivo es que podamos responder las preguntas que tiene cada golfista después de un fin de semana. De nada sirve tener una lección de reglas grabado hace un año o medio año, porque seguramente no estará respondiendo lo que piden los golfistas, ¿eh? En Todo Golf hacemos la cobertura de Sabini exactamente todas las semanas, dos o tres días antes que salga el programa. Hablamos con Daniel Sabini y arrancamos con reglas el programa de hoy. Daniel, buenas tardes. ¿Con qué vamos hoy? Buenas tardes. Dos temitas. ¿Vale? Uno reglamentario, puramente reglamentario, y el otro es una modificación, una marcación que hicimos en la cancha, de Paligüe, obviamente, que bueno, quería explicar cómo se procede en ese caso, que es un terreno en reparación que está pegado a un hazard de agua, ¿no? Bien, ¿que va a estar un tiempito eso? ¿Por este fin de semana? No, creo que va a estar un tiempo hasta que crezca el pasto porque está bastante fea la zona. Si querés, ya lo arrancamos con ese. Arrancamos con eso, más fácil. En el 9 de la este y en el 9 de la oeste, o sea, el 18, llegando al búnker, al hazard frontal de esta casa amarilla, hay una zona que está muy fea para jugarla y bueno, si el jugador pretende dropear en esa zona se ve perjudicado, y si la pelota le quedara antes de llegar al hazard también está perjudicado por el mal asiento que podría tener la pelota. Decidimos en el comité marcarla esa zona como un terreno en reparación, pero amerita que demos una pequeña explicación de cómo proceder ahí. Dale. Si una pelota no llega al hazard, queda estacionada dentro del terreno en reparación, el jugador puede jugarla de ahí, no, si opta por jugarla no hay problema, pero tiene alivio de un terreno en reparación, buscando el punto más cercano de alivio, sin penalidad, un palo, que es lo común que hacemos siempre. Ahora, ¿qué pasa si la pelota se va al hazard y el jugador tiene dos opciones? Como es un hazard amarillo, se tiene que alinear por donde entró, con la bandera, todo lo que quiera para atrás. Al alejarse en esa línea... ¿Pero por qué el hazard? ¿El hazard también está injugable? No, el hazard está jugable, pero si la pelota se le va al hazard, el alivio normal que tendría el jugador es, por donde entró la pelota, todo lo que quiera para atrás alineado con la bandera. Entiendo. Él se puede ir lo suficientemente atrás para evitar el terreno en reparación. Sí. Esa es una. Sí. Otra es alinearse con la bandera, dropear dentro del terreno en reparación y después obtener alivio del terreno en reparación. Se puede hacer en un paso, se puede hacer en dos. Sí, a ver si entendí. El terreno en reparación está pegadito al hazard. Está, prácticamente no habría un lugar para una bola que quedara entre el hazard y el terreno en reparación. Así ese lugar no existe. Bueno, tanto en el 9 como en el 18 si se juega ese recorrido. Claro, pero incluso para los días de práctica también. Sí, bueno, pero estamos hablando de una tarjeta, ¿no? De una tarjeta, sí. Bueno, ¿eso es a partir de ese fin de semana? Es a partir del sábado, sí, lo marcamos hoy, así que ya está habilitado para jugar así. Hasta que crezca el pasto. Hasta que crezca el pasto, que es una etapa que va a demorar un poco. Bueno, vamos con la regla.
El tema de que una consulta que tuve bastante tiempo explicándola el fin de semana fue la de una pelota provisoria. Siempre el problema con la pelota provisoria. Sí, pero por ahí hay una mala información o una mala... Hay mitos. Mitos, algunos mitos. No, y también algún tipo de mala información. Por eso lo quiero aclarar. Dale. Es el tema cuando una pelota se va es golpeada hacia una dirección de que hay un hazard de agua y la pelota puede estar en el hazard de agua o no. No hay certeza virtual de que la pelota esté en el hazard de agua. ¿Qué quiere decir? Que la pelota puede estar en el hazard o puede estar perdida fuera del hazard. Antes o después del hazard, porque uno tira un tiro largo y bueno, realmente no sabe si la pelota entró. Eso es lo que hablamos siempre de certeza virtual. En ese caso, el jugador, para evitar demoras, puede jugar una pelota provisoria, pero por pelota perdida, fuera del hazard. Quiero ser claro en esto. Si el jugador golpea hacia esa zona y la pelota puede estar antes en un rafalto o del otro lado del hazard en otro rafalto, bueno, no hay certeza virtual. Entonces él tira una provisoria por si la pelota no la encuentra afuera del hazard o adentro del hazard. Entonces ahí serían dos caminos distintos. Si el jugador no la encuentra adentro del hazard, ya perdió la certeza virtual, así que no puede dropear al costado del hazard. Lo que sí tiene que continuar con la provisoria si es que no encontró, con la provisoria si es que no encontró la original. ¿Y si el agua entró al agua, si la pelota entró al agua realmente? Es cuando él tiene una provisoria es porque tiene dudas. Si entró al agua o pasó. Entonces perdió la certeza virtual. Entonces. ¿Eso lo charla en el tee de salida o con el marker? ¿Qué pasa si yo estoy al lado de él y yo vi que entró a la laguna? Y después lo tenés que... Porque él no tiene certeza... Bueno, la laguna no vamos a buscar ninguna. No estoy hablando de que quizás es un hazard de un arroyo, ¿no? Entonces, el jugador tiene la opción de jugar una pelota provisoria... Por pelota perdida. Por pelota perdida fuera del hazard. Porque también puede ser que se pierda dentro del hazard, pero vos no tenés la seguridad, la certeza virtual que entró al hazard. Seguro. Obvio, ¿la podés encontrar o no la podés encontrar? Si no la encontrás, en el hazard está perdida, pero no sabes dónde. ¿Eso incluyendo agua? ¿Cómo un hazard? Eso si estamos hablando de un hazard de agua. Sí, sí, un hazard de agua, sí. O un hazard que sea de agua, también, pero también la puedes perder. Bueno, si está seco, por ahí puedo entrar a buscarla, por más que no vaya. Pero, ¿y cuál fue la consulta que te hicieron durante el fin de semana? Sí, realmente se podía tirar una pelota provisoria en esa situación y había una creencia de que no, que si la pelota fue a esa zona de hazard, no se podía tirar una pelota provisoria. ¿Hay que dropearla allá con multa? No, hay que darla por perdida. Ah, perfecto. No se podía tirar provisoria. Sí, se buscaba, no se encontraba dentro del hazard, no se encontraba afuera, punto, perdida, y se repetía el tiro. Lo que se puede hacer es decir al marcador antes de salir a buscarla, obviamente, ¿no? Seguro. Es decir, bueno, voy a tirar una pelota provisoria. Y eso también hay que decirlo. No sirve decir, mira, me parece que se fue al agua, tiro otra. Eso no sirve. Eso lo dice la regla expresamente. Debe decir el jugador, voy con una provisoria, una provisional. No significa, creo que se fue a una zona que la puedo haber perdido. Bueno, por las dudas, tiro otra. Eso no sirve. Eso es bueno. Al no decir la palabra provisoria, las reglas te penalizan de la manera que cuando pones la otra pelota en juego, esa ya es pelota en juego. Es decir, cuando golpeaste otra pelota, esa pasa a ser pelota en juego, no provisional. ¿Correcto? ¿Es claro eso? Sí, totalmente. Es decir, siempre hay que decir, aun cuando te vas afuera, límite, provisoria. Y el número. Sí, lo que habilita legalmente es la palabra provisoria. Claro, no, otra palabra no sirve. Tiro otra. Es común a veces que uno lo pueda escuchar. Es decir, hay que cantar la palabra provisoria. Bueno, volviéndonos al tema. Yo hice un grafiquito para que lo muestres en la imagen. Lo mostramos. Como para que, bueno, el jugador lo tenga un poco mejor. Entra más por la gráfica, ¿sí? Sí, sí. La situación es... Lo estamos viendo. En un hazard frontal de estacas amarillas, en el trazo negro y cortado, estamos materializando la trayectoria de una pelota que le pusimos PO, que es pelota original. Bien. Y esa pelota puede estar... Lo que estamos viendo punteado es el tiro de la pelota. Es la trayectoria de la pelota. Lo que podemos ver que en la posición PO1, PO2 o PO3, de la pelota original, son las tres posibles posiciones que puede quedar la pelota de un tiro de 180, 160. Sí, lo que sea, yardas, puede ser, ¿no? Un par tres corto también, sí. Bueno, por ahí tenés mejor visualización. Pero un tiro lejos, la situación se puede
presentar de que la pelota quede antes del Hazard, que sería el P1. P1, dentro del Hazard, que sería la pelota original 2, sí. O que haya pasado y esté del otro lado del Hazard en la posición PO3. Bien, está claro. Pero acá yo dibujé en estos trazos verdes más oscuros un RAF tupido. Que haya posibilidad de perderse la pelota. Que existe eso. Sí, existe. Entonces, si esta zona de verde oscuro es un RAF, la pelota PO1 o la 3 pueden estar perdidas dentro de ese lugar. Sí. Entonces, el jugador cuando tira, canta... La provisoria y tira, bueno, va a ir al lugar que está marcado con la trayectoria azul y en el punto, la pelota que está con azul, ¿no? Sí, sí. Cuando se encamina al lugar, no la encuentra en el... Lo que sería el PO1. PO1 no la encuentra dentro del Hazard y no la encuentra en el punto 3. No la encuentra. No la encuentra. Entonces, debe continuar con el golpe de penalidad que corresponde con la pelota provisional. Está clarísimo. Ahora, ¿qué pasa si el jugador la encuentra? Si encuentra la 1 o la 3, debe seguir con esa 1 o la 3 en la posición. Está claro, está claro. Sin penalidad, porque es la original. Después verá si la declaran jugable o la juegan. Eso es un problema aparte. Ahora, ¿qué pasa cuando él tiró la provisoria, perdió la certeza virtual de que su pelota se haya ido al agua? Porque evidentemente... Por eso la jugó. Por eso la jugó, porque no tiene seguridad. Entonces, la única forma que el jugador puede utilizar la regla de alivio de Hazard es que encuentre su pelota y la pueda identificar dentro de Hazard, que sería...